El Movimiento Verde, una organización que tras su conformación pudo unir grandes masas exigiendo el cese de la corrupción y la impunidad en el país. Tras varios meses ha desaparecido por completo de la palestra pública y con ello los reclamos. De acuerdo al miembro de la organización, en medida se debe a un proceso de reestructuración. En este momento, el Movimiento Verde redefine un diseño para luchar dentro del contexto en que estamos en este momento, un contexto naturalmente que mueve a los distintos sectores sociales hacia las elecciones nacionales que se realizarán el próximo año. Pero aquí en la localidad, el próximo lunes hay una reunión que también va a definir un conjunto de actividades. Y a nivel nacional también, a final de este mes, hay una convocatoria para lo que te decía. Nosotros pensamos que independientemente a que la Marcha Verde no esté dirigiendo las inquietudes, el descontento de la población, la gente no ha cesado. Pero tú tienes razón, porque realmente la situación que vive el país, profundizándose aún todos los días más, demanda de que este movimiento diverso que logró la unidad en la diversidad debe hoy con más razón insistir en que el gobierno atienda las necesidades nacionales de una población que está en este momento desesperada por múltiples razones. En torno al monto millonario que significa la realización de las primarias de los partidos políticos y la cuota que deberá pagar el Estado en vez de los partidos de agrupaciones políticas, José Aramí tiene su postura definida. Nosotros creemos que la población debe prestarle atención a este episodio de mal gusto. El pueblo no tiene por qué pagar primarias, ni tampoco tiene por qué pagar elecciones a sectores políticos, a partidos políticos, que lo único que hacen es estrangular económicamente al país. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.